Hola, somos Genitalica. Estamos aquí, nos está acompañando el Chava Rock en un día de promoción de Genitalica en el DF. Una de las actividades que tenemos que hacer, que forman parte de, pues, de todo lo que es la carrera de Genitalica. La verdad no es nuestra parte favorita de este trabajo. Nuestra parte favorita, pues obviamente, es el escenario. Pero bueno, tratamos de disfrutarlo también. Y vamos a ver qué les parece y qué tal nos va. Vamos a andar dando vueltas por el DF. A ver qué sucede, muchas sorpresas. Cualquier cosa puede pasar. Ya tenemos que llegar a una tienda por cerveza. Muchas gracias. Aquí estamos viendo una de las actividades preferidas de Gallo, el cantante de Genitalica, que es el maquillaje. Aunque no se promocione, ¿no? Es en la televisión. Le gusta verse bien, arreglarse la carita, ponerse su ángel feo, ¿no? Es un retoque porque ya me había puesto en el hotel. Pero... Vamos a entrar de 2 y 2, no sé cómo quieran entrar, o sea, el primer bloque 2, luego el segundo bloque 2, igual para que platiquen como por separado con cada uno, y al final entran los 4 y ya si quieren ahí ya pueden decir como las fechas o lo que tengan que decir como en general de la banda, y ahí para que lo anuncien todos juntos y ya no se queden por separado. ¿Va? Pero acabo de sentir la vibración. Diría que si podemos anunciar ya las de Guadalajara y la de Querétaro, para rellenarle. ¿Qué es lo más pesado de los días de promoción, brother? Lo más pesado es cuando te desvelas una noche antes y te levantas bien temprano. Esa es una chinga. Y la espera entre los bloques para entrevistas y demás. Es cansado porque estás haciendo nada, güey. Bueno, entonces sabes variar, hablar de alienígenas y cosas, y qué polvo eres, cómo te convertirás. Pero bueno, al final más es divertido y como no es todos los días, pues se disfruta. Darle consistencia al vómito. Entonces, presentamos a los que van a jugar. Bueno, ya creo que viene nuestra reta. Ahí tocamos una tomita de que ya viene. Todavía no he entendido quién juega con quién. No te preocupes, ahorita les digo. Y ya que vengan, ellos son la reta completa, pero no se van a completar. Entonces, Genitalica va a pedir apoyo, ¿sabes? Bueno, vamos a completar esta cáscara para que esté más parejona. Y ya invitamos a los chicos, Mariachi Beats. Entonces, y es ahí cuando se hacen un par de preguntas entre todos, como quieran cotorrear. Porque luchadores, si se puede. Ah, mira, sí la van a echarle cuerpo. Bueno, aquí se ve que está más fuerte. Hombre, ¿qué te pasa? Entonces lo mandamos adelante. Calentamiento. Carne de cañón, a ver. Tienen fechas de. La gira empieza y termina el 10 de septiembre. La primera gira de una fecha. Por la boca. Video muy padre que vamos a empezar a rotar por ahí en los canales de videos. Vamos a ver, estamos esperando a nuestros contrincantes, vamos a empezar a calentar un poco aquí y pues vamos a echar una cascarita en este día soleado en la capirucha. Vamos a jugar fútbol o a pelearnos o qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Sí, vamos a... ¿Tú qué? ¿Sacarle brillo? ¿Qué juegan? Mira, quien sea, yo creo que van a jugar mejor que nosotros. Más de delantero. No hay dos. Ahí lo reservamos, ¿eh? Espérame un segundito en lo que tomó un par de cabanas. Vamos a quedarnos a defender acá. ¡Ay, porte! ¡Sí! ¡Tírale! ¡Ábrele! ¡No! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Ándalo! ¡Éntale! ¡No es tan bueno que burla solo! ¡Mira! ¡Moradito! ¡Moradito! ¡Ya! Bien, entonces, felicidades. ¡Gracias! Listo. Suelta por la próxima. Es muy bien. Tarde, ese conjunto de cosas fueron la experiencia. Pero somos profesional ya para el fútbol. Bien, compadre, ya de regreso para el hotel. Pues la verdad no estuvo tan duro.
fue tranquilo, ¿no? Espaciado y... tranqui, paseadón, ahí nos está una cascarita, nos echamos. Pero el peor fue que no le hicieron antidoping a aquellos güeyes y... ya sabes, ¿no? Lo que pasa cuando... ¿Cuál es, ¿quién hubiera tenido más resultados, más análisis positivos, cabrón? ¿Luchadores o músicos? Híjole, cabrón, no sé. Depende de las sustancias. De la cascarita, o sea, qué bueno que no hubo antidoping. Creo que los dos hubieran salido positivos, pero las sustancias diferentes. Sí, nosotros no saldríamos positivos en los anabólicos, pero ahí. Hasta ahí. Pues bueno, fue buen día, ¿no? Fue un buen día y ya. Y pues ya relax, ¿no, brother? Sí, ya se acabó el día de la promoción. Pasando de una agua muy fresca, cigarrita, y tomando la decisión si irnos a hacer un poco algún parecito o pasar al gimnasio a todo lo de ayer. Ya veremos qué pasa en el transcurso. Y te veo que tú eres acá como el DJ, ¿no? Aquí estás ocupado en que esté sonando música, ¿no? Es que si no es aburrido, güey. Está cabrón, ¿no? Sobre todo acá en el DF, que son muy largos. Sin hacer un poquito de música. En este momento escuchamos Royal Blood. Una banda muy chida. Dos pelados hacen un escándalo brutal en los conciertos. Pues muchas felicidades y gracias por darme chance de acompañar a los canales. Gracias, mi chava. Rock and roll.